¿Qué estamos garantizando? En este país hay tres estados que ya existe esta ley, que es el DF, Aguascalientes, Michoacán y parece que Guanajuato también. Estamos revisándolos todos, estamos tratando de garantizarle al paciente, número uno, que esto sea libre y voluntario, es decir, que sea decisión de él o de su familia. Número dos, que exista previo un dictamen médico donde nos diga que ese paciente no va a sobrevivir más allá, lamentablemente, de 6 meses. Número tres, que tenga el carácter de regresivo, que si en algún día el paciente decide decir siempre no, pues es en ese momento es siempre no. Número cuatro, invariablemente tendrá que ser bajo notario público. Y número cinco, en que el personal de salud, médicos, enfermeras, también tengan la libre determinación de participar o no. Entonces, yo creo que le estamos cuidando todas las aristas que pudiera tener esta iniciativa para que no tenga ningún problema, ¿no?